Martes de la quinta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tirantez entre Jesús y los fariseos, de nuevo hay algunos que han venido de la capital de Jerusalén, es esta vez por la cuestión de lavarse o no las manos antes de comer. Ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que le sirve a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores. Jesús cuestiona una vez más el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa a otro que a él le parece más grave, porque a veces de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios, que sí es importante, con la excusa de tradiciones o normas humanas. Dice Jesús: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. El ejemplo del cuarto mandamiento que aduce Jesús es muy aleccionador. Dios quiere que honremos al Padre y a la Madre, y que lo hagamos en concreto ayudándole también materialmente. Pero se ve que algunos no la cumplían, bajo el pretexto de que los bienes con los que podían ayudar a sus padres lo ofrecían como una limosna al templo, que resultaba bastante más sencillo. El famoso corbán, una módica ofrenda sagrada, y con ello se consideraban dispensados de ayudar a sus padres. Jesús ve absurda esta tradición, pues es una casuística elaborada e hipócrita que acaban inutilizando aquella misma ley a la que debería servir. Jesús pone en evidencia cuál. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. Es el centro de la ley, la caridad, y considerar la obediencia del hombre a la ley como respuesta al gesto salvífico y gratuito de Dios. El legalismo farisaico nace de una incomprensión de Dios y ofrece una razón para rechazarlo. De hecho, fue un motivo para rechazar a Jesús. Pero Dios, más que los sacrificios que le podemos ofrecer a Él, lo que quiere es que ayudemos a los padres en su necesidad. Jesús le hace ver que el mandamiento de Dios y las tradiciones de los hombres
son dos cosas distintas. No están en el mismo plano, sino que el primero es perenne y la segunda es provisional. Ni tampoco recurrimos a lo de la ofrenda del templo para dejar de ayudar a nuestros padres o al prójimo necesitado. Pero, ¿cuáles son las trampas o excusas equivalentes a que echamos mano para salir con la nuestra? Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu. ¿En qué nos escudamos para disimular nuestra pereza o para inhibirnos de la caridad y la justicia? Sería muy triste que mereciéramos nosotros el fuerte reproche de Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El Concilio Vaticano II llegó a decir que la separación entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.